Perfecte. Va, doncs anem a parlar del protocol als avions i als aeroports. Vinga. Que podria ser com, bueno, civisme. Exacte. No, que... Però es necessita el protocol als avions? Jo crec que la pregunta. Sí. Però no t'ho pregunto a tu. Bueno, pensava que m'ho preguntava a mi. Li vull preguntar als experts. Anem a preguntar. Home, clar, jo és la meva humilde opinió. Anem a parlar amb els experts. Vinga, va. Juan de Dios, molt bon dia. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Calurosos? Sí, supongo que ahí en Barcelona, aquí, en el centro de España, hace mucho calor, pero es un calor diferente al de, claro, al que, entre comillas, disfrutáis en Barcelona, sí, que es un calor... Aquí sudamos mucho. Muy húmedo y muy incómodo, quizá más incómodo que el que sufrimos aquí. Total. Sí, seguramente. Yo quería preguntarte, ¿hay protocolo en los aeropuertos y en los aviones? Yo creo que lo has dicho antes perfectamente. Es que siempre hablamos de lo mismo. Le ponemos la palabra protocolo porque suena mejor, pero al final es ser personas civilizadas. ¡Ay! Que perdemos a Juan de Dios. Intentarem recuperar aquesta connexió, però et donava la raó, Juan de Dios, Elena. Hombre, veus? No sé, ahora. Ahora, perfecto. El tornem a tenir. Sí? Sí, ja està. Nosotros, si te parece, Juan de Dios, nos callamos porque creo que por eso falla un poco la conexión. Te dejamos a ti hablar. Ok, perfecto. Bueno, pues os decía que efectivamente siempre hablamos de protocolo porque suena muy bien esta palabra y está, francamente, está de moda y hay mucha demanda de tanto de directivos como de personas interesadas por conocer los secretos del saber ser y saber estar. Pero finalmente hablamos de civismo. Esto es convertirnos en personas que conviven con otras personas y que facilitan esas relaciones personales. Y bueno, hay que practicar esas buenas formas en cualquier sitio, ¿no? Yo creo que tanto los espectadores como los otros tres sabemos que hay determinadas situaciones que se podrían complejas, que se podrían solventar, que se podrían solucionar con un poco de buenas maneras y buena educación. Y naturalmente también es bueno practicarlo, no solamente en los aeropuertos, sino muy especialmente cuando se está volando y hay algún tipo de complicación. Claro. Correcto. Sí que es cierto, Juan de Dios, que el protocolo en los aeropuertos y sobre todo en los aviones ha mejorado con los años, y no lo digo yo, sino lo dicen los datos y ha ido profesionalizándose, pero ¿crees que hay que mejorarlo todavía más? Bueno, yo creo que no hay límite para esto, porque finalmente se trata de hacer sentir bien a los demás. Todos estos protocolos que ahora mismo estáis poniendo en imagen, primero, estos son medidas de seguridad, pero no dejan de ser protocolos en el sentido de que hay un establecimiento de qué es lo que va primero y qué es lo que va después. También es un protocolo. Protocolo es ordenar las cosas, regular las cosas. Claro. Esto es un protocolo de seguridad, pero en este caso, las tripulantes de cabina de pasajeros también ofrecen servicios. Y efectivamente hay aerolíneas que ofrecen unos servicios en el interior de la cabina de pasajeros que están por encima de otras aerolíneas. Y esto es precisamente en la preparación, en temas de protocolo, en modales, de cortesía, en gestión de esa experiencia que tiene el cliente en el avión. Las azafatas de unas y otras compañías, pues la verdad es que son muy diferentes en el trato. En algunos casos se limitan a venderte una bebida y en otros casos, afortunadamente en la mayoría de los casos, intentan que te sientas cómodo en el avión. Claro. En muchísimos casos, yo lo he vivido y vosotros estoy seguro, que también... que algún pasajero que está nervioso, que le tiene miedo a volar, ellas están acostumbradas, se les enseñan técnicas para tranquilizar al pasajero. Y eso finalmente también son modales, también necesitan de una especial actitud profesional de los tripulantes de cabina de pasajeros. Claro, pero por ejemplo, Juan de Dios, yo me fijo cuando vas a un vuelo
que están las azafatas o los chicos azafatos, que están mostrando cómo poner el cinturón de seguridad. El cinturón, la mascarilla, los auxilios, ¿no? Claro, el protocolo de los viajeros, ¿cuál debería ser? Debemos, porque hay gente que está mirando un libro y le da igual lo que estén explicando, ¿deberíamos realmente estar atentos por educación? Claro, esto es una exigencia. En primer lugar, yo creo que es una obligación del pasajero. No sé hasta qué punto, pero me temo que la legislación internacional sobre aviación civil exige que cuando los tripulantes de cabina de pasajeros están dando, las normas para volar, uh-huh, cómo funcionan las medidas de seguridad, el pasajero está obligado a prestar atención. Otra cosa, naturalmente, es la mala educación o la buena educación que pueda tener el pasajero. Entre otras cosas, por ejemplo, hay que dejar de leer y hay que quitarse los auriculares. Claro. Porque hay que oír y ver lo que nos están explicando. Es decir, tiene dos componentes. Una, la obligatoriedad legal. Pero claro, muchos de nosotros pues estamos acostumbrados a volar y prácticamente conocemos hasta todos los modelos de los aviones, por dónde están las salidas de emergencia, incluso cuáles son los asientos más cómodos que suelen estar al lado de las salidas de emergencia. Bien, pero eso no es óbice para que demos cumplimiento, en primer lugar, a la legislación y, por otro lado, seamos educados y correctos. Cuando alguien nos está hablando, lo lógico es mirarle a los ojos, mirar a la persona que nos están dando una explicación. Yo considero que realmente son apenas segundos, hay que prestar atención a lo que nos están contando, sí, sin lugar a dudas. Hasta el momento hemos hablado del respeto y del civismo hacia los profesionales del avión, hacia la tripulación, pero ¿qué tenemos que hacer cuando hay un pasajero un poco molesto? Nosotros, a nivel de protocolos, ¿qué podríamos hacer? Bueno, yo creo que las tripulaciones están perfectamente adiestradas para resolver estas contingencias. Yo he tenido también experiencias bastante desagradables con pasajeros que han bebido demasiado alcohol, pasajeros excesivamente exigentes, y realmente la tripulación tiene las herramientas. Primero, las herramientas para intentar calmar y convencer al pasajero de que su actitud no es la correcta. Y como la obligación del comandante de la aeronave es proporcionar la seguridad omnidireccional, es decir, en todos los sentidos y en todo momento, ellos tienen también la potestad, y esto es muy importante para los pasajeros que son un poco complicados, simple y llanamente de llamar a las fuerzas de orden público y te ponen en la calle. Y no necesita el comandante de una aeronave, no necesita en ese momento dar ningún tipo de explicación, simplemente llama a las fuerzas de orden público, les dice: este pasajero está atentando contra la seguridad del grupo, de la aeronave y, por tanto, del resto de los pasajeros, y lo puede poner, de patitas en la calle. Claro. Más aún, el pasajero que haga un retraso de un vuelo, evite que el vuelo salga, va a tenerse que someter a la legislación y probablemente algún tipo de sanción por parte de la autoridad judicial. Eso está absolutamente claro. Pero las tripulaciones están preparadas normalmente para calmar y evitar que se produzcan incidentes. Naturalmente, si hay alguien que se sale, entre comillas, de madre, para que nos entiendan un poco nuestros telespectadores, la colaboración también de los pasajeros para alguien, no sé, que pierde los nervios volando, ¿no? Claro. Por miedo, y que quiere, por ejemplo, abrir. Esto también lo hemos visto en alguna película. Yo afortunadamente no lo he vivido en vuelo, pero también está en que los pasajeros, sobre todo los que, digamos, entre comillas, son los más fuertes, pues ayuden
a evitar que este pasajero pues pueda abrir, por ejemplo, una puerta que yo creo que los sistemas de seguridad lo impiden, pero en cualquier caso se está atentando a los pasajeros que pierden un poco la cabeza, están atentando contra la seguridad de los demás, y es bueno que quien tenga la suficiente fuerza y también la entereza pues acuda en ayuda de la tripulación. Hay que tenerlo en cuenta, claro. Juan de Dios, ese momento que entramos en el avión, que todos empezamos a subir las bolsas, las maletas en los cajones, ¿qué debemos hacer? Ya por lógica, que alguien, porque tú ves que hay personas que a lo mejor pues les cuesta el subir la maleta, o ¿cómo deberíamos funcionar o responder? Bueno, si a lo que te refieres es si debemos ayudar, yo lo he hecho siempre. Quiero decir, yo veo a alguien que tiene dificultades, porque hay personas que no pueden, no digo ya una señora, ¿no?, sino también personas mayores que no tienen suficiente fuerza. La tripulación no da abasto porque los tiempos que hay para, digamos, para poner a todos los pasajeros en situación de que el vuelo pueda salir son cada vez más reducidos. Entonces la tripulación no da, no tiene tiempo. Y bueno, yo creo que ayudar a los demás va en beneficio de todos, no solamente de la persona que ayudamos, sino de nuestro propio beneficio. Si todo no está en orden y toda la seguridad no está en condiciones, no vamos a salir, vamos a salir con retraso, vamos a perder el slot, en fin, esto todo se va a complicar. Así que yo creo que es bueno para todos ayudar. Hay un detalle muy importante, sobre todo para los vuelos de largo recorrido, porque en una o dos horas, los vuelos nacionales, los vuelos domésticos, pues te sientas y prácticamente te levantas cuando tienes que salir del avión y el avión ha llegado a destino. Pero en los vuelos intercontinentales, por ejemplo, ahí algunas recomendaciones, algunas normas relacionadas con el protocolo, con evitar hacer sentir mal a tus compañeros de viaje, ¿no? Por ejemplo, los hombres tienen que tomar asientos, los hombres mayores, por razones fisiológicas, lógicas, asientos pegados al pasillo, porque si toman asientos pegados a la ventanilla y tienen que levantarse en muchas ocasiones al baño, así como personas que necesitan moverse, porque los vuelos de 10 y de 12 horas pues en una silla pues producen molestias circulatorias, deben tener la precaución, para no molestar al resto del pasaje, de tomar asientos pegados al pasillo, ¿no? Para evitar, pues, en fin, de estar pidiendo continuamente permiso para levantarse. También es un poco, en fin, deberíamos tener un poco de consideración hacia los demás al descalzarnos. Lo mismo pasa con los bebés, ¿verdad? Que las madres que llevan bebés recién nacidos tienen que estar en la parte más cercana al pasillo. Efectivamente, ahí los aviones, sobre todo en largo alcance, tienen unos espacios especialmente habilitados, tienen incluso unas cunas portátiles para los bebés, pero es inevitable que un bebé llore. Yo creo que también llore en un viaje largo, ¿verdad? Yo he visto también gente que poco tolerante y poco razonable que se enfada porque un bebé llora, ¿no? Los padres estarían encantados con que los bebés estuviesen tranquilos y llorando y haciendo cosas agradables y simpáticas para los pasajeros, pero no podemos hacer nada contra eso. Tenemos que tener un cierto grado de comprensión y de respeto hacia los demás y, en fin, que un bebé llore no podemos hacer mucho más. Si, por ejemplo, le queremos ceder nuestro asiento a otra persona, hacerle un cambio, ¿debemos pedirle permiso a las azafatas o no? ¿Podemos hacerlo libremente? Bueno, yo creo que, en primer lugar, ninguna azafata, ningún tripulante de vuelo va a poner pegas o trabas para que se produzca un cambio de asiento. Por ejemplo, ya sabéis que no queremos gastar dinero y entonces aleatoriamente la compañía nos sienta a uno en la fila 17 y a otro en la 32. Uh-huh. Y ocurre que efectivamente
a veces se pueden pedir estos cambios, alguien nos lo pide, y por qué no hacerlo. Pero lo conveniente es que la tripulación de cabina esté debidamente informada. Normalmente no hay ningún problema, salvo determinados asientos que están pagados previamente, ya sabéis, o asientos que están en las salidas de emergencia, para las cuales hay que tener especial, condición física, porque el que se sienta en una salida de emergencia tiene que ayudar a, si hay evacuación, al pasaje, y también hay que tener condición intelectual. No puede, un discapacitado intelectual no puede ocupar un asiento especialmente relacionado con la seguridad, como pueden ser los que están en la salida de emergencias. Claro. Llegamos a ese momento que ya el avión aterriza y ya las ruedas en el suelo, el motor ya parado y todo el mundo se levanta de golpe. ¿Cómo realmente deberíamos actuar que todo el mundo va con esa impaciencia? Pues todo el mundo tiene ganas de salir del avión y yo no sé por qué, porque cuando ya ha pasado el peligro, pues todo el mundo debería respirarse. Es entendible que haya determinados pasajeros que tengan prisa por salir del avión, pero es que le va a dar igual. Hay algunos que llegan a comprar asientos delanteros, pagan por ellos para salir rápido del avión por razones muy diferentes. Pero yo creo que en primer lugar, debemos atender a las medidas de seguridad. Si nos dicen que nos quedemos sentados, claro, es por alguna razón. Es una razón de seguridad. Y después, ¿nos va a dar igual levantarnos y sacar la maleta? Porque hasta que salga el pasajero que tenemos delante, nosotros no vamos a salir. Esto es así, ¿no? Yo no acostumbro a levantarme, ni si estás en el asiento de ventanilla y son de grupos de tres asientos, levantándote vas a conseguir más que molestar a tus otros dos compañeros, si quieres sacar la maleta, en fin. Yo creo que hay que tener paciencia, ¿verdad? Esto también es un valor de cívico, ¿verdad? La paciencia para que, en fin, respetar el lugar en el que estás, y no vas a conseguir nada por alterarte, levantarte o enfadarte. No, mucha gente se lo debería de, sí, sí, de apuntar. Y además es gracioso porque tú ves el de la ventanilla que se ha levantado para ir rápido y lo ves así porque no cabe. Claro. Y dices, ¿cómo puede estar cómodo de esta manera? Y luego, Juan de Dios... Sí, pero es que a mí me ha ocurrido que yo estoy en el pasillo, yo estoy sentado y el de la ventanilla y el otro, el pasajero del centro, están levantados y efectivamente así están durante 10 minutos porque no ha llegado el finger, no está conectado, o la escalerilla no está conectada, pero se pegan 10 minutos así. Y bueno, pues yo no lo sé, yo sigo sentado. Porque de qué me sirve estar de pie. Y luego está la gente, y ya para acabar, la gente que va de lista un poco con la normativa de los aviones, de que si tú no me dejas, si me la haces facturar y es ilegal y no sé qué, la ley barra tal. ¿Qué hacemos con esta gente? Nada, es que da igual. Tú, mira, en un vuelo, te voy a contar una anécdota mía. En un vuelo, yo tenía Madrid-Asunción en Paraguay. Nos dejaron en tierra durante 12 horas. Estuvimos 3 horas en el aeropuerto sin que nadie nos diese la más absoluta, ninguna explicación. Estábamos allí, no sabíamos qué había ocurrido. A las 3 horas cogieron autobuses, nos llevaron hubo gente que empezó a pedir naturalmente las hojas de reclamaciones. Es que en ese momento no sirve de nada. Claro. Quiero decir, tú empiezas a protestar, empiezas a gritar, te empiezas a indignar con los tripulantes de cabina de pasajeros o con incluso el comandante, que puede salir en un momento determinado de la cabina y ver qué pasa o intentar solucionar el problema. Tú puedes hacer lo que quieras, pero no tienes más que perder en ese momento, porque si empiezas a protestar y ven que estás nervioso y ven que le vas a dar un problema, te dejan en tierra. Y ahí tienen la razón. Otra cosa diferente es que, como decimos en España, ¿no?, a toro pasado, tú puedas reclamar las indemnizaciones que están estipuladas por ley,
y puedas hacer cualquier tipo de reclamación. Y eso, probablemente, si tienes derecho a ella, lo van a hacer. Las compañías van a intentar darte largas todo lo que puedan y más. Pero hay que luchar. Sí, sí, hay que luchar porque en el caso este de mi vuelo, a mí me tuvieron que indemnizar con, claro, con 700, creo que eran, aparte de pagarme hotel, comidas, claro, el vuelo que salió con 12 horas de retraso, tuvieron que indemnizarme con 700 y pico euros, ¿eh? Creo recordar, con 700 y pico. Hay que tenerlo en cuenta. Sí, te decía que depende también del retraso, del tiempo de retraso y las millas. 12 horas, cuidado con 12 horas. 12 horas es respirar y decir, bueno, pues voy a comprarme el duty free, un libro, y ya me avisarán, ¿no? Claro. Totalmente. Muy Juan bien. De Dios, gracias por estar hoy con nosotros y por esclarecernos algunas dudas sobre la hora de ir a los aviones. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer.